decir la oración de apertura. En el espíritu de amor y verdad, pedimos a nuestro poder superior que nos guíe a compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Abrimos nuestros corazones a la luz de la sabiduría, la calidez del amor y la alegría de la aceptación. En este momento no existen personalidades, solamente enfermos emocionales, con un solo deseo y un solo propósito, el dejar de sufrir una relación en lugar de vivirla y ayudar a otros a alcanzar la misma meta. Ahora los invito a unos momentos de meditación para poder despojarnos de nuestras prisas y de nuestros pensamientos de afuera y centrarnos únicamente en este momento que hemos elegido para nosotros mismos y para nuestra recuperación. A partir del toque de campana, compañeros. Quien guste seguir meditando puede hacerlo. Camino a la Serenidad es una comunidad de mujeres y hombres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Los principios de este grupo se basan en los 12 pasos y en las 2 tradiciones de Alcohólicos Anónimos adaptados a la enfermedad de la codependencia. Todas las personas que desean pertenecer a este grupo son bienvenidas, siempre y cuando se ajusten a nuestra autonomía. Para ser miembro de este grupo no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Nuestro grupo no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa ajena a la codependencia. Nuestro objetivo primordial es dejar de sufrir y ayudar a otros a alcanzar la misma meta. Compañeros, ¿hay alguien que asista por primera vez? Si es así, puede levantar su mano y al final de la junta puede continuar con nosotros para darle la información adecuada. Gracias. En este momento no, lo vamos a hacer así porque tenemos un compartimiento, como todos ustedes saben, y voy a dar lectura a los 12 pasos. Uno, admitimos que somos impotentes ante la conducta de los demás, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Dos, llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. 4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que causamos. 9. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitimos inmediatamente. 11.
Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. ¿Tere, serías tan amable de apoyarme a leer la reflexión? Sí. 16 de octubre. En este momento, al fin estoy aprendiendo. Saludos a todos. Durante ustedes. Años creí que intuitivamente entendía lo que otra persona pensaba o sentía, y que yo tenía el derecho de asumir y de interpretar sus acciones y palabras, y lo que éstas querían transmitir. Lo que aprendí por mi experiencia es que nunca sé qué ocurre en la vida y en la mente de los demás. Cuando siento que alguien responde o actúa inapropiadamente, debo dejarlo ser como es en ese momento. No todo tiene que ver conmigo. El gusto la vida tiene sus altibajos y las emociones están entrelazadas a causa de estos ires y venires. Al fin estoy aprendiendo que yo no controlo nada. Está bien, eso le corresponde a Dios. Gracias, Tere. Bueno, vamos a comenzar. En este momento no vamos a opinar acerca de la reflexión, ya que tenemos un compartimiento. Y pues vamos a dar inicio. Le damos la bienvenida al psicólogo Carlos Escamilla. Él nos va a apoyar con el compartimiento de sobriedad en la codependencia. Y doctor, si está de acuerdo, puede iniciar el compartimiento. Y si está de acuerdo, terminaríamos a las 8:30, para que de 8:30 a 9, compañeros le puedan hacer alguna pregunta. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí. Hasta las 8:30. Entonces, ¿ok? ¿Sí me escuchas? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, hasta las 8:30 el compartimiento, ¿verdad? Sí, le avisamos 5 minutos antes, ¿está bien? Sí, me parece perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer la invitación a su grupo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su grupo? Camino a la Serenidad. Camino a la Serenidad de Codependientes Anónimos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Felicidades por su aniversario. Y bueno, me invita con el tema de sobriedad en el codependiente. Yo siempre he dicho que para poder hablar del crecimiento, de la sobriedad, de la estabilidad, de la armonía que te puede dar un programa espiritual como es este de los 12 pasos, primero tendríamos que hablar de lo que no es la sobriedad, lo que es la abstinencia o de plano la ejecución abierta de la enfermedad. Y creo que en este caso pues no va a ser la excepción. Empezar a hablar del codependiente es hablar de una persona que está abandonada por sí misma, abandonada de sí misma, y todo comienza desde la infancia, o sea, todo comienza desde la infancia, pero para que podamos tocar el origen y lo que podemos hacer para conseguir dicha sobriedad, pues habría que hablar de las características que tiene un codependiente. Un codependiente, desafortunadamente, por el ambiente donde creció, que es un ambiente disfuncional, un ambiente donde existía todo, menos paz interior en su infancia, menos armonía en su infancia, lo llevó a estar al tanto de todo lo que estaba a su exterior. ¿Por qué? Porque tal vez creció con un padre alcohólico, o una madre alcohólica, o un padre adicto, o había una neurosis tremenda en la familia. Y entonces, este ser humano, que es un niño, una niña, ante un instinto de supervivencia, busca estar al tanto de todo lo que está a su alrededor, como instinto de supervivencia. Había que ver si el alcohólico llegaba sobrio, llegaba ebrio, o llegaba tomado,
O llegaba borracho, si llegaba de buenas, si no estaba de buenas, si ese día iba a pelear con su mamá, si ese día iba a no discutir con su papá, si iba a haber conflictos, si iba a haber gritos, si iba a haber peleas, si iba a haber desdén. O sea, el niño o la niña empieza a partir de la infancia a prestar más atención a las personas que están a su alrededor, al ambiente que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque hay angustia, hay miedo, hay preocupación, hay temor. Y estamos en un constante, en una constante angustia y miedo a lo que vaya a acontecer más adelante. ¿Y qué puede acontecer? Peleas, discusiones, conflicto, donde el niño empieza a sentir miedo y angustia. Además, como se crece en un ambiente disfuncional, aprendemos a no estar en contacto con nuestros pensamientos y sentimientos. Y esto nos damos cuenta cuando ya de adultos a veces se le pregunta a un paciente o a una persona, ¿y qué sientes? Y lo primero que contesta, siento feo. Sí, pero ponle nombre a eso que sientes. El enfermo no sabe lo que siente. Es más, ni siquiera hace una diferencia entre lo que está sintiendo y lo que está pensando. No sabe la diferencia entre lo que piensa y siente. No sabe lo que está sintiendo e inclusive ni dónde lo siente y cómo es que lo siente. Pero ¿por qué no sabes ni identificar ni siquiera tu sentir? No sabes ni de dónde sientes el miedo, ni siquiera sabes que lo que sientes es miedo. No sabes ni siquiera lo que sientes es enojo. No sabes ni siquiera lo que siente es angustia o preocupación. No se percata inclusive cuando se está autocompadeciendo, autoconmiserando. No se percata en qué momento está sintiendo resentimiento o inclusive la diferencia que hay entre miedo y ansiedad. A mí me ha llegado mucha gente diciéndome, tengo miedos. Y cuando lo escucho, uno se percata, la persona no tiene miedo, lo que tiene es ansiedad. Pero no sabe la diferencia entre miedo y ansiedad. No sabe la diferencia entre resentimiento e ira. No sabe la diferencia entre miedo y preocupación. No lo sabe. Es más, ni siquiera sabe la diferencia entre temor y miedo. Ni siquiera lo sabe. No sabe en realidad qué está pasando dentro de él. ¿Y cómo va a saber qué está pasando dentro de él si desde su infancia se la pasó prestando atención al exterior? Prestando atención a qué estaba sucediendo afuera de él. Que si el alcohólico venía borracho, que si no venía borracho, que si está contento con su madre, que si no está contento con su madre. ¿En qué momento el padre explotaba o en qué momento la madre explotaba? ¿En qué momento venían los gritos? ¿En qué momento venían los golpes? ¿En qué momento venía un abrazo? ¿En qué momento venía un beso? ¿En qué momento tenía que hablar? ¿En qué momento tenía que quedarse callado? Por eso siempre está el niño o la niña, siempre está al tanto de lo que hagan, digan, piensen o sientan los demás. Esto es parte importante para un vacío que empieza a sentir el codependiente. Y este vacío que empieza a sentir el codependiente, este vacío que no se percata de él, pues yo siempre lo he dicho que el enfermo es como el pez. Nace en el agua, crece en el agua, vive en el agua y es el último en darse cuenta que hay agua a su alrededor. Es el último. Un día de repente brinca y se da cuenta que no hay agua afuera y que necesita de esa sustancia que siempre estuvo ahí. Lo mismo sucede. El enfermo crece en el miedo, crece en la angustia, crece en la preocupación, vive en la preocupación, nació en la preocupación y en la angustia. Por lo tanto, no se percata que vive angustiado, preocupado y temeroso. No se percata. Esto como un mecanismo de defensa, el enfermo presta atención
a lo que hagan, digan, piensen o sientan los demás, y se va con la idea de que en sus manos está el que puede alterar lo que los demás hagan, digan, piensan o sienten. Más si hay alcoholismo o drogadicción, más si existen problemáticas graves, ajá, inclusive problemas como esquizofrenia en casa, llevan al niño a estar al tanto de afuera. Se olvida de él. Se olvida totalmente de él. Porque vive con miedo, porque vive con angustia, porque vive con preocupación, porque ha crecido con temor, porque ve el mundo como tal, como un lugar peligroso. Y ese lugar donde existe el peligro necesita de toda mi atención. Necesita de toda mi atención estar al tanto de lo que está sucediendo afuera. De ahí el porqué el codependiente empieza por querer cuidar lo que hagan los demás, lo que digan los demás, lo que piensen los demás. Inclusive cree que tiene el poder de hacer que los demás puedan cambiar. Pero obvio, no lo hace por bien de ellos. Lo hace por miedo a lo que está sintiendo. Lo hace por este vacío que tiene. Y entonces quiere llenar ese vacío en sus relaciones. Hay quien llena su vacío con alcohol, hay quien llena su vacío con drogas, hay quien llena su vacío trabajando compulsivamente, hay quien llena su vacío estudiando obsesivo y compulsivamente, hay quien llena su vacío haciendo deporte obsesivo y compulsivo, hay quien llena su vacío con sexo. En el caso del codependiente, empieza a llenar su vacío con relaciones destructivas, con relaciones tóxicas, que en realidad el término tóxico, si me oyeran por ahí, por andar diciendo relaciones tóxicas, porque la psicología, la palabra relación tóxica no existe, no existe. Realmente, si le queremos poner un término psicoanalítico o psicológico a este problema, se le llamaría trastorno de déficit de amor hacia mí mismo. Ese sería el término correcto. Trastorno de déficit de amor hacia mí mismo. Porque el codependiente empieza a buscar relaciones destructivas. El codependiente necesita ser necesitado porque piensa que es a través de cuestiones externas que puede llenar este vacío interno. Y entonces voy a hacer, esto todo es inconsciente, no es consciente, voy a hacer un circo, maroma y teatro, todo un espectáculo voy a hacer para sentirme necesitado. Porque además, si la gente me necesita, nadie me va a dejar. Eso garantiza que no me van a dejar. Porque el enfermo codependiente vive con ese vacío. Y entonces quiere llenarlo. Hay que llenarlo. El problema es que busca llenarlo con cuestiones externas. No con cuestiones internas. Busca llenarlo con cuestiones externas. Y ahí se desprenden toda la sintomatología que tiene un codependiente. Por ejemplo, esa obsesión y compulsión por estar al tanto de lo que hagan los hijos, lo que haga la pareja, lo que diga la pareja, lo que sienta la pareja, lo que sientan los hijos, lo que piensen los demás. Y si lo hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué me lo dijo? ¿Y estaba enojado o estaba contento? Y prestar atención al comportamiento del otro. Este tipo de comportamiento que antes no nos percatábamos, en realidad tiene un nombre original, y el nombre original que se tomaba era neurosis.
El enfermo codependiente es una persona neurótica. Es una neurótica porque afecta inclusive sus funciones cerebrales, ajá, sus funciones cerebrales, todo lo que es el sistema nervioso central es afectado porque además ha aprendido a no reconocer sus sentimientos y sus pensamientos y se vuelve un express donde él guarda todo lo que siente. Hasta que llega un momento en que el cuerpo no lo tolera y empieza a salir todas esas emociones y sentimientos que reprime a través de enfermedades físicas, a inclusive a través de trastornos emocionales, como cuáles, pues uno de ellos puede ser las obsesiones, las compulsiones, la ansiedad, que es muy común en esta problemática. La ansiedad y los estados depresivos. Estados depresivos que son naturales en las personas codependientes. Naturales. Pero bueno, partiendo ya de esta base, entonces ahora sí podemos hablar del por qué el comportamiento del codependiente. Yo hace algún tiempo yo les comentaba en algún compartimiento que hay por ahí en las redes, les decía cómo el codependiente presta más atención a cuestiones externas que internas, e inclusive hasta para educar a sus hijos, presta más atención a cuestiones externas que internas. ¿Y externas a qué me refiero? Yo les decía, la clásica madre que quiere darle de comer a sus hijos, no cuando los hijos tienen hambre, sino cuando ella piensa que ya es la hora de que ellos coman. Y nunca pregunta si los hijos sienten hambre o no sienten hambre. Ella les da de comer solo porque ya es la hora de que los niños coman. El almuerzo, por ejemplo, el desayuno, la cena. El niño va a comer porque ya es la hora. O ponte suéter porque tengo frío, o porque hace frío, ponte suéter. Y uno se pregunta, ¿por qué mandas a poner el suéter al hijo si la que tienes frío eres tú? ¿Por qué das de comer sin preguntar si el niño tiene hambre? No sé si tú tienes hambre, pero no puedes servir de comer solo porque ya es la hora. Y te olvidas que hay dentro de un hijo una necesidad. ¿Y sabes por qué no prestas atención a la necesidad de tu hijo? Porque tampoco, y es una característica del codependiente, él tampoco presta atención a sus necesidades. No presta atención a sus necesidades. Lo mandas a dormir porque ya es noche, no porque tenga sueño. ¿Por qué? Porque el codependiente hace eso. El codependiente aún tenga sueño, no duerme. O aún se esté muriendo de sueño, no se va a dormir. Tiene que hacer algo más. Tiene que hacer algo más. ¿Por qué? Porque empieza a fincar su valía por lo que hace, no por lo que es. ¿Y qué hago? A veces cuidar. Por ejemplo, la esposa que cuida al alcohólico, que no beba. Y trata de manipular las cosas para que él no beba. Trato de manipular las cosas para que la hija o el hijo llegue temprano. Porque yo pienso que si ellos hacen lo que yo supongo que deben de hacer, mi ansiedad, mi angustia y mi preocupación va a estar bien. Por eso muevo las cosas y hace que el alcohólico trata de hacer que el alcohólico deje de beber. Él nunca va a dejar de beber. Porque tú se lo digas, jamás. Ni el drogadicto va a dejar de drogarse solo porque tú se lo pidas, aún lo manipules, aún lo sometas, aún trates de controlarlo, el alcohólico no va a dejar de beber, aún lo manipules con el sexo, aún te vayas de la casa haciendo tus simulacros de que te vas de la casa, de que me voy de la casa y te vas 3 días, ya al cuarto no porque te empiezas a angustiar tú. Y esto se va a acabar. Y le voy a decir a los niños, hijos, y miren, si te importaran los niños, no beberías. Y avientas a los hijos o agarras a los hijos como misiles para que éste deje de beber. Él no deja de beber, pero ¿por qué no deja de beber? Mira, una cosa es cierta, ni el alcohólico sabe por qué bebe.
Si el alcohólico sabe que por qué bebe, empieza a hacer conjeturas el codependiente. Piensa que es personal el por qué el otro bebe. Piensa que es personal por qué el otro anda con otra. Piensa que es personal porque está de malas, con un mal genio, iracundo, intolerante. Piensa que es personal el por qué el otro no quiere estudiar. Piensa que es personal porque su marido y no quiso tener sexo. Es que ya no le gustó. No, no es por ti. Pero es que porque ya no me busca. Pues no sé, ese es problema de él. Lo importante, y esas son preguntas que a veces yo les hago al codependiente. ¿Por qué no te busca? No sé. Pero lo que sí puedes saber tú es. ¿Y tú qué sientes cuando el marido te ignora sexualmente? Y ahí entra en crisis el codependiente porque el codependiente no está acostumbrado a prestar atención a lo que siente. Está acostumbrado a prestar atención a lo que el otro o hace, dice, piensa o siente. El control total. A lo que hace el hijo, a qué hora llegó el hijo, cómo llegó el hijo, si llegó sobrio, si llegó borracho, si está cansado, si no está cansado, si la hija llegó, si no llegó, si tiene novio, si no tiene novio, si mi hija se peleó con el novio, si mi hija no se peleó con el novio, si le dijo, qué le dijo, cómo se lo dijo, por qué se lo dijo. El codependiente quiere estar al tanto y controlando todo. En su inconsciente hay una idea. En su inconsciente la idea es, si tengo todo bajo control, nadie podrá sorprenderme y hacerme daño. Si tengo todo bajo control, nadie podrá sorprenderme y hacerme daño. Nadie. Y tengo miedo al dolor, porque esto implica miedo a vivir. Y tengo miedo a vivir por el dolor que implica la vida, porque la vida duele. Pero para una persona codependiente, el dolor es hipersensible al dolor. No quiere sentir dolor, por eso quiere tener todo bajo control. Quiere tener bajo control la escuela de los hijos, y yo lo he platicado, cuántas madres se ponen a pelear, ahora que están los muchachos no es yendo a las escuelas, que están estudiando y tomando clases vía internet, vía la web, que a mí se me hace una estupidez porque eso no te va a llevar a nada, un proceso de aprendizaje no se puede llevar a cabo de esa manera, no se puede llevar a cabo de esa manera, no es el ambiente ni el hábitat para un niño para estudiar, no lo es, porque no lo es. Pero bueno, ahí están los niños y las madres, porque además los padres tampoco saben de la tecnología. Y entonces el niño le da la vuelta al padre con la tecnología. Hiciste tu tarea, sí la hice. Y el padre, como desconoce de la tecnología, empieza a haber conflicto, pero el padre quiere controlar, y la tarea, y ya hiciste, y ya te metiste, y qué te dijeron, y cómo te dijeron, y por qué, a ver, estudia, y hay una angustia entre el padre codependiente, de que su hijo vaya a reprobar año, o que su hijo, lo peor que le diga, mamá, no quiero estudiar, no, es la muerte, porque el codependiente. El codependiente tiene una fuerte necesidad de ser amado. Tiene una fuerte necesidad de ser reconocido. ¿Y cómo no me van a reconocer como padre? ¿Qué van a pensar los demás de mí de que tengo un hijo que no quiero estudiar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a decir que mi hijo va para presidente? No, 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 no. O va para diputado. No, eso es peor. Eso es peor. En realidad, el codependiente busca siempre controlar. El otro día platicaba en un grupo
Y les decía, miren, los alcohólicos también son codependientes, muy codependientes los alcohólicos, y no se dan cuenta, ellos creen que su problema nada más es con el alcohol, pero cuando tapan la botella y no se ponen a trabajar su programa, entonces sale su codependencia. ¿Y cómo sale su codependencia? Primero recordar que más del 80% de los alcohólicos son hijos de alcohólicos. Y entonces también ellos estuvieron al tanto del borracho que llegaba en casa. Al tanto de que si llegaba su padre tomado, que si golpeaba a su mamá, que si los abrazaba, que si no los abrazaba, que si me dijo, que si no me dijo, ¿por qué me lo dijo? Obvio. Esa acción, esa actitud del alcohólico, cuando deja de beber, el alcohólico ahora sí quiere seguir controlando. El otro día, platicando en palabras fuertes, les decía, por eso muchos alcohólicos se fijan en gente de los grupos. Se fijan en puras jodidas de los grupos. Hasta de Neuróticos Anónimos se meten a CODA. ¿Por qué? Porque saben que son mujeres necesitadas. Andan levantando cascajo, ¿por qué? Porque si levanto cascajo, este cascajo un día me va a necesitar, va a depender de mí. Y si dependen de mí, eso garantiza que no me va a dejar. No me va a dejar. Y de igual manera, las alcohólicas o personas que tienen problemáticas, por su mismo déficit de amor a sí mismo, andan levantando puros jodidos. Claro, a veces me la tratan de cambiar diciendo, no, Carlos, es que sí, mira, mi ex marido sí era un alcohólico, pero era un alcohólico activo. Este no bebe, entiende, mamacita, está enfermo. Está enfermo él también. No, pero él va a un grupo, vale. Que vaya a un grupo no garantiza que esté practicando un programa. Y yo siempre lo he dicho, y lo voy a decir con estas palabras, cualquier pendejo va a un grupo, pero no cualquiera está en el programa. Porque estar en el programa implica esfuerzo, trabajo, dolor y constancia y una gran severidad contra tu ego. ¿Y quién está dispuesto verdaderamente a renunciar a los placeres, a la comodidad y al confort que le dan sus defectos y sus parqueotipos o patrones de comportamiento? ¿Quién está dispuesto a enfrentar el dolor de renunciar a eso que está basado en el placer y en el confort y enfrentar el crecimiento espiritual que implica dolor? ¿Quién? ¿Quién está dispuesto a enfrentar el dolor? Si precisamente por eso buscas controlarlo todo, ¿por qué? Porque tienes miedo al dolor. Pero muchas mujeres levantan cascajo, perdón, levantan alcohólicos. ¿Por qué? Porque saben que esos son hombres necesitados. Son hombres dependientes. Son adolescentes eternos que tienen el síndrome de Peter Pan. Los niños que nunca crecieron. Por eso te fijas en esos. Por eso levantas cascajo. Por eso levantas hombres en desgracia. Porque tú, en tu entendimiento, supones que tienes que hacer para valer. Porque si yo lo salvo, yo valgo. Porque si yo lo salvo, el que yo lo salve, me da la garantía de que él me tiene que agradecer lo que hice por él, estando siempre conmigo. Y además me va a mantener. Sí, mamacita, te va a mantener, pero ya te dije, enferma, enferma te va a mantener, te va a mantener en suspenso, te va a mantener loca, te va a mantener con la vida en un hilo, o te va a mantener en un grupo. Por eso lo agarras y no lo sueltas. Lo agarras y no lo sueltas porque sabes que es un hombre necesitado. Además, tiene mucho que ver con tu autoestima. Levantas lo que sientes que te mereces. Claro,
Pero cuando ya están practicando un programa como los que me están escuchando ahorita en estos momentos, pues ya no hay problema, ya se dan cuenta lo que andamos levantando. Porque un codependiente busca siempre gente vulnerable, porque un codependiente siempre busca personas incompletas, porque un codependiente siempre busca espíritus quebrados. Porque un codependiente va a buscar gente con vacío y sabes, yo voy a llenar tu vacío. Pero también piensa el codependiente que él va a llenar su vacío. Y le controla la botella, y le controla sus salidas, y le controla sus llegadas, y le controla quién le marca, y le controla quién le mandó mensaje, y por qué aquella te está mandando besos. ¿Y por qué esta te manda? Te dice que te quiere mucho. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te hablan tan cariñosamente? ¿Y por qué vienes tan contento? ¿O por qué estás enojado? ¿O por qué estás triste? ¿En algo te puedo ayudar? El codependiente tiene una fuerte necesidad de ser necesitado. Necesitado por sus hijos. Por eso muchas madres se ponen locas cuando los hijos quieren volar y ellas no los quieren soltar. Pero ¿para qué se va si podemos vivir aquí en la casa? La casa está muy grande. Sí, mamacita, la casa está muy grande, pero el espíritu está muy jodido. Y el espíritu está muy tronado. Déjalos que se vayan. Pero ¿para qué? De todos modos, esta casa va a ser para él. O sea, el gancho es la casa para que no lo sueltes. El gancho es la casa para sentirte completa pegada a un hijo. Deja de estar controlando, déjalos que vuelen. Y es que es paradójico, pero los padres quieren hijos responsables, pero les cuesta trabajo soltarlos. Y ahí están, y hijo, ¿y por qué? Y llaman. Y si no le, y si el hijo no les habla, ahí está la mamá, hable y hable y hable y hable por teléfono. Señora, por favor, deje de estar molestingando a sus hijos. Deja de estar jodiendo a tus hijos. Deja de estar, pero es que no me habla. Pues no quiere. Eres su familiar, pero ya no eres su familia. Su familia es su esposo o su esposa y sus hijos. Tú ya pasas a segundo término, entiéndelo. Y pero que le digan eso a una madre codependiente es como darle una patada ahí donde se hace remolino el cuero. Muy doloroso. Muy doloroso. Igual el padre, ¿y por qué mis hijos no me vienen a ver? Pues porque no quieren. Porque tu papel era soltarlos. La adolescencia es la preparación para la vida adulta y tus hijos ya son adultos, ya volaron, ya suéltalos, déjalos que se vayan. Pero no, ahí estamos controlando sus parejas, controlando sus estudios, controlando sus llegadas, controlando sus amistades, controlando, 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 control, 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 control. Y eso a los hijos, pero antes fue al marido. Y si el marido se fue, pues ahora agarro a los hijos. Y si no hay hijos y marido, me voy al grupo. Y si voy al grupo, ando controlando y aquel porque está coordinando. Y aquel porque no llegó temprano. Y por qué este no le pone a la séptima. Y por qué fulana anda diciendo esto. Y por qué esta está bien jodida. Este está bien tronado. Este, ay, este debería de venir más seguido. Y mira, este casi ni viene. Y ahora estar controlando en el grupo y control, control, pero ahora en el grupo, nada más cambiamos la enfermedad. Nada más cambiamos la enfermedad de la casa al grupo. Bueno, a veces nada más la campechaneamos. Control tanto en la casa y control en el grupo, control en el trabajo. Sentirme necesitada en el trabajo. Irlo soltando paulatinamente
a los hijos, soltarlos, velos soltando de acuerdo a su edad. Trata a tus hijos hoy. Y qué fuerte fue para muchas personas cuando un día una señora me preguntó, ¿y cómo ayudo a mis hijos? Porque esa preguntita de cómo ayudo a mis hijos, esa preguntita de cómo ayudo a mis hijos, y ese día me agarró bien afilado la señora y me dice, ¿cómo ayudo a mis hijos? Y cuando le dije, muérete. Porque desde el momento en que una madre o padre pregunta cómo ayudar a los hijos, es porque él tiene el concepto de que su hijo sin él no puede, que él necesita de, que su hijo necesita de él, y eso no. Es una vil obsesión pensar que en mis manos está ayudar a mis hijos. ¿No te das cuenta que tú eres parte del problema de los hijos? Y la mejor manera de ayudar a los hijos es lárgate de su vida, hazte a un lado, quita tus mugrosas, peludas, pecaminosas, cochinas manos de la vida de tus hijos. Y lujuriosas manos también. Quítala de la vida de tus hijos. Es muy doloroso para el padre, para el codependiente, desear que sus hijos sean independientes, pero al mismo tiempo viven con el miedo de qué va a pasar cuando se vayan. Lo mismo que pasa con su familiar alcohólico. Ese enojo porque bebe, pero también el miedo que voy a sentir el día que deje de beber. Y ahora, ¿cómo lo voy a controlar? Ese enojo porque se droga, ese dolor porque consume alguna droga, pero al mismo tiempo, el miedo a que el día que deje de drogarse me cambie o ya no quiera estar conmigo. Miedo a que mis hijos sean dependientes de mí e irresponsables, pero también tengo miedo que el día que se vuelvan responsables, vuelen y se vayan de la casa. Y ya no tenerlos tan frecuentemente en mi vida. El codependiente vive en esa dualidad. Quiere que deje de beber, pero no quiere perder el control de él. Quiere que el hombre sea fiel o leal a ella, pero al mismo tiempo no se siente suficiente mujer para estar con él. ¡Wow! Se siente fea, gorda, caricaturesca, como si fuera, o sea, no se siente suficiente para él. Él la trata con cariño. ¡Ay, qué bonita, qué guapa estás! El codependiente, como vive con baja autoestima, te estás burlando de mí. No me estoy burlando de ti. Me gustas, te ves hermosa. Ya deja de estarte burlando. ¡Oh, qué la canción! Pero te ves bonita, no te aburres, está bien puesto, tienes cara de culo. Tampoco te estás burlando. Oh, que quién te entiende. Entonces, el codependiente vive con una autoestima muy baja. El codependiente tiene miedo a vivir eternamente atado a un ser humano, pero también tiene miedo a que el otro ser humano se vaya. Le enoja que el alcohólico beba, pero le angustia que el día que deje de beber, la deje y se vaya. Vive en una constante dualidad. Estamos en el mundo dual. Y en el mundo dual, el ser humano sufre mucho. La única respuesta que ha tenido ante el mundo dual, el ser humano es
que dizque vivir en equilibrio. Cuando a mí me preguntan, ¿y cómo consigo el equilibrio? Yo les digo, pues ni que fueras trapecista. Esto no es de equilibrio. Es de que aprendas a integrar. Y eso solamente se aprende a través de un camino espiritual, específicamente en un onceavo paso. Aprender a integrar las dos partes, lo bueno, lo malo, positivo, negativo, hombre, mujer, el bien, el mal, adentro, afuera, abajo, arriba, positivo, negativo, bendición y maldición, todo el mundo dual se integra a través de un onceavo paso. No trates de vivir en equilibrio porque tú eres trapecista, un día te puedes caer. El codependiente siempre busca dónde colgarse, porque no sabe vivir para él. No sabe vivir para él. Así empezamos esta charla. Todo empezó en su infancia, teniendo un padre alcohólico o una madre neurótica, o un padre neurótico, o drogadicto, y una madre neurótica, una madre drogadicta, inclusive padres con problemas de esquizofrenia, algún trastorno mental. Así comenzó todo. Y al no vivir en una familia funcional, en un ambiente estable, su atención está constantemente en el exterior, no en su interior. Por eso se habitúa a estar al tanto de todo lo que está afuera. Y además piensa, porque si tuvimos padres que nos metieron ideas como las de, hijo, me vas a sacar canas verdes, es que me vas a matar de un coraje. Es que por ti mira cómo estoy, hijo. Me vas a matar de tristeza. Dile eso a un niño y el niño te lo cree. Cree que tiene ese poder. Cree que tiene ese poder. O frases como, con estas calificaciones me has hecho la mujer más feliz. Y entonces el niño aprende que para valer para su mamá o para provocar, para empezar, que tiene el poder de provocar felicidad en su madre, una, y dos, tiene que hacer para valer. De ahí porque hablaba de que tiene baja autoestima. Es triste porque a veces no nos percatamos. No nos percatamos que detrás de un alcohólico hay una infancia de dolor, de angustia. Detrás de una persona codependiente hay una niña o un niño lleno de angustia, de preocupación, de temor, que tiene un vacío, que tiene un agujero en su alma. Y que ese agujero en su alma no sabe cómo llenarlo. Y que algunos lo han llenado con sexo, con alcohol, con drogas, con comida, con relaciones destructivas, con trabajo, infinidad de formas que ha usado para poder querer llenar el vacío, pero el vacío sigue ahí. El vacío sigue. Hay quien lo hace con dinero y cree que con dinero. Y pueden ver en la puerta de su casa o de sus enormes casas, excelentes carros afuera de la puerta de su casa, pero un vacío en su alma. Cuentas bancarias con elevadas cantidades de dinero, pero con un vacío en su alma, con un agujero en su alma. Ese vacío que le dejó el haber crecido en un ambiente disfuncional. Ese vacío que le dejó el haber crecido en un ambiente donde de repente estaba el sol y de un momento a otro venía la tormenta.
donde todo estaba tranquilo y de repente aparecía un huracán. Un niño donde sentía desamparado y no protegido. Una niña donde sentía vulnerable. Donde el lugar más peligroso era tu propio hogar. Por eso el codependiente busca cambiar a lo de afuera. Por eso el codependiente busca llenar el vacío y en sus relaciones. Y vivir todavía con ideas. Por ejemplo, pensar que una mujer va a ser feliz si tiene un hombre a su lado. Y muchas mujeres siguen todavía buscando tener o buscar tener a un hombre a su lado. Porque piensa que si lo tienen todo va a estar bien, va a ser feliz. Yo te voy a decir algo. Lo más seguro es que si tú tienes un agujero en tu alma, vas a encontrar otro hombre agujerado. Porque sabes, porque un hombre que se ama no se fija en una mujer devaluada y acomplejada. Una mujer que se ama no se fija en un hombre devaluado y acomplejado. No se fija. No lo va a hacer. Para nada que lo va a hacer. Pero si piensas que lo que te encontraste o lo que levantaste o lo que elegiste, por el nombre que quieras, como pareja o como compañero de vida, tiene que ver más con ese vacío que hay dentro de ti. Y siempre en el fondo vas a buscar gente que puedas controlar, gente vulnerable. Porque las gentes vulnerables son las personas, son el... Es lo que más le gusta a las personas codependientes. Porque si yo lo salvo, me va a necesitar. Pero tiene que agradecer. Y siempre va a estar conmigo. Si yo lo salvo, dije salvar, ni siquiera dije ayudar. Y salvar es mutilar al otro. Es un arquetipo perverso. Ya una ocasión hablé de ello. Salvar al otro es una conducta que mutila las capacidades del otro, ya sea la pareja o los hijos. Pero buscamos gente vulnerable, porque la gente vulnerable nunca me va a dejar, siempre va a estar a mi lado. Es más, la gente, el otro día platicaba con unas personas sobre la elección de las parejas. Y me decían, a mí me gustan y me encantan, claro, hoy lo acepta y hoy lo dice tranquila y abiertamente, me dice, a mí me encantan los hombres con un perfil de jodidos, porque he levantado puro jodido, puro con síndrome de Peter Pan, puros adolescentes eternos. ¿Qué quieres, Carlos? Eso fue lo que he levantado. Y hoy sé por qué he levantado. Yo sé que nada más empiezan a quejarse de falta de dinero, de cariño, de afecto, y inmediatamente me sale la codependiente que llevo dentro y le digo, pero ya llegué yo, para rescatarte, para rescatarte de este mundo. Y en el fondo, con una idea, con la idea de que algún día me tiene que agradecer lo que yo he hecho por él. Es muy cruel. Es muy cruel porque siempre el codependiente va a buscarle la falla al otro, la parte vulnerable. Porque necesito sentir que valgo. Por eso buscamos gente vulnerable, gente necesitada. Al final, la persona codependiente que vive una situación, crítica de querer estar con alguien, pero al mismo tiempo, y que tengo miedo a que se vaya, pero al mismo tiempo lo odio y lo necesito.
en esa dualidad que hablábamos, lleva a la persona a estar constantemente enferma, lleva a la persona a estar con obsesiones, con altos niveles de ansiedad, crisis de pánico, estados depresivos, porque al final el codependiente tiende a ser depresivo. Termina siendo una persona depresiva. Y lo único que lo va a sacar adelante no es una relación de pareja, jamás. Jamás lo que te va a sacar es una pareja, ni tampoco que tengas hijos, ni mucho menos, querer llenar tus vacíos con cuestiones externas, como dinero, como ropa, como lujos. No. Algún día alguien te va a tener que hablar de que ese espíritu que está quebrado solamente se puede recuperar a través de un camino espiritual, a través de espiritualidad, a través de atención psicológica, a través inclusive de una serie de intervención interdisciplinaria, un sexólogo, un psicólogo, o el grupo, tu guía espiritual. ¿Por qué? Porque tienes que entender que hay un déficit de amor hacia ti mismo, un trastorno de déficit de amor hacia ti mismo, y tienes que empezar a amarte. ¿Cómo es el codependiente ya sobrio? El codependiente ya sobrio sabe que su problema nunca estuvo fuera. Sabe que su problemática no fue las parejas que tuvo y que hoy terminaron esta relación. El codependiente sabe que aún se llene de carros, de dinero, de viajes, sabe que eso no va a llenar su vacío, porque ya los tuvo y sigue vacío. Y que todo esto tiene que ver con esa infancia. Con esa infancia de ese padre alcohólico o madre alcohólica, o padre drogadicto, madre drogadicta, o el padre que cayó en la cárcel, la madre que los abandonó, el papá que se fue, y que esto dejó un gran vacío. Esto dejó un gran vacío. De ahí el por qué llegar a un camino espiritual como Alcohólicos Anónimos, a través de un camino de 12 pasos. 12 pasos que donde primero te tienes que descondicionar. 12 pasos donde primero necesitas darte cuenta que la codependencia fue que te abandonaste a ti, que te olvidaste de ti, que te quejaste con tu pareja porque te abandonó, te quejaste de tu pareja porque no te abrazó, porque no te besó, porque no estuvo contigo, porque te rechazó. Y empezar a percatarte que tú fuiste la primera que te abandonaste a ti misma. Tú fuiste la primera que te traicionaste a ti misma. ¿Te quejas porque él te traicionó? ¿Porque él te engañó? Cuando tú misma te has engañado a ti misma. Cuando tú misma te has traicionado a ti misma. ¿Te quejas de que él te abandona? Cuando tú te has abandonado a ti misma, ni siquiera conoces la diferencia entre miedo y ansiedad, cuando ni siquiera sabes la diferencia entre preocupación y temor, cuando ni siquiera sabes lo que estás sintiendo, y cuando sientes lo que sientes, no puedes expresar lo que sientes porque aprendiste a quedártelo callado con tal de que te aceptaran desde niña o desde niño. Te quejas porque él no me ama cuando tú misma no te amas.
que esperas que él haga por ti o ella haga por ti, cuando es una responsabilidad tuya hacerte cargo de ti, pero que te entiendo, no sabes, no sabes, y vas a llegar a una agrupación a aprender a amarte a ti. Empecemos por reconocer que tienes derecho a estar enojada, tienes derecho a estar enojado. Tienes derecho a llorar, llora. Tienes derecho a expresar tu dolor. Tienes derecho a expresar lo que estás sintiendo y no sentirte avergonzado por lo que sientes. No sentirte avergonzada por lo que sientes. Tienes derecho a decir, tengo miedo, estoy enojada, esto me duele. Porque te quedaste callada en esa familia disfuncional de donde provienes. Aprendiste a quedarte callada con tal de no ser víctima de esa disfuncionalidad. Por eso buscaste que todo, tener todo bajo control. Por eso tu obsesión por controlarlo todo. Porque como lo dije en un principio, porque si tengo todo bajo control, nadie podrá sorprenderme y hacerme daño. Tienes que dejar de controlar a los demás, que si le llamaron, que si no le llamaron, que si le pusieron like, que si no le pusieron like, que quién es esa, que quién te habló, que por qué te arreglas, por qué no te arreglas, por qué tan temprano, por qué tan tarde, y a qué vas, y por qué, y por qué tan contento, y por qué enojado, por si me las pidió, si no me las pidió, ya deja de estar controlando. No lo puedes controlar todo. Lo único que puedes controlar es tu cuerpo. Porque ni tu espíritu, ese, para eso necesitas un poder más grande que tú. Porque con tus desnutridas, raquíticas y anémicas fuerzas, tú no puedes. Empezar a tener contacto contigo, con lo que sientes. Empezar a tener contacto contigo, con lo que piensas. Tener contacto contigo y tener derecho a expresar tu dolor. Tener derecho a expresar tu alegría. Tener derecho a expresar tu miedo. Y empezar a reconocerlo en un grupo. Empezar a reconocerlo con un compañero o compañera. Empezar a decir, esta soy yo, ¿qué siento? Darte cuenta, lo que antes no hacías, y esto es muy común, se los voy a contar. Una característica de los hombres y de las mujeres codependientes es que tienen ganas de orinar y tardan para ir a miar. Y andan ahí bailando y andan acá desesperadas. Y cuando uno se da cuenta, les dice, ya vete a miar, ya te estás orinando, vete a miar. ¿Por qué? Porque el codependiente no presta atención a sus necesidades. Ah, pero ¿qué tal está al tanto de las necesidades de otros? No presta atención a su cuerpo, pero está prestando atención al cuerpo de otros. Presta atención a tus emociones y experiméntalas, reconócelas y exprésalas. Reconoce lo que estás pensando. Tus creencias, tus pensamientos. Se vale que pienses lo que estás pensando y no te avergüences por lo que piensas. Se vale que pienses y puedes compartir lo que estás pensando. Concéntrate en tus necesidades físicas, mentales y espirituales. Hazte cargo de tu cuerpo, hazte cargo de tu mente. Deja de estar viendo que si el otro, que si está gordo, que si tiene barba, que si se la quitó, que si se la puso, que si está flaco, que si se pelón, que si está greñudo, que está. Deja de estar viendo al otro. Presta atención a tu cuerpo. Presta atención a tu cuerpo. A tus necesidades. ¿Ya identificaste cuando tu cuerpo está cansado? ¿Ya identificaste cuando tu cuerpo está descansado? ¿Ya identificaste cuando tu mente tiene basura en la cabeza?
Ya identificaste cuando tienes miedo, cuando sientes angustia, cuando tienes temor, cuando tienes enojo, lo detectas, lo sientes, ya lo identificaste, ya lo reconociste, ya lo expresaste. Exprésalo. Hazte cargo de tu mente, alimenta tu mente, ponte a leer la lectura de tu agrupación. Tu literatura. Ponte al tanto de lo que hay en tu espíritu. Canta, baila, ilumina, dibuja, pinta, aprende a tocar un instrumento musical. Prepara de comer. Haz lo que te apasiona. Baila. Diviértete. Qué quieran los demás no te debe de interesar. Presta atención a lo que tú estás sintiendo y a lo que tú estás pensando. Presta atención a tu cuerpo. Presta atención a tu mente. Presta atención. No sabemos si los demás están enojados o no están enojados, si nos aman o no nos aman. Eso no nos importa. Lo que nos debe de importar es si yo me amo. No me importa si los demás me perdonan o no me perdonan. Lo importante es que yo lleve a cabo un proceso de perdón conmigo mismo. No interesa si el hijo me quiere o no me quiere. De antemano tienes que saber que los hijos no tienen por qué querernos. Los hijos no tienen por qué querernos, métetelo a la cabeza. De los 0 hasta los más de 20 años, los hijos no tienen por qué querernos. Es más, les caemos gordos por obsoletos, por rucos, por anticuados. Cuando un padre entiende que un hijo no tiene por qué quererte, deja de sufrir. Deja de sufrir. Un hijo no tiene por qué quererte. ¿Sabes cuándo te va a empezar a querer un hijo? Cuando el hijo se convierte en padre. Pero mientras un hijo no se convierte en padre, entiéndelo, le caes gordo, por obsoleto, por ruco, por anticuado. No le puedes pedir que te ame, pero sí le puedes pedir que te respete. Eso sí. Y cuando el hijo se convierte en padre, cuando la hija se convierte en madre, entonces, ahora sí, hay un vínculo que puede llevarlos a empatizar y amarnos. Pero antes, un hijo no nos quiere. Es más, ni tu hijo pequeñito, el más pequeño, de 4 o 6. Es que mi hijo sí me quiere. No, no te quiere. Tú cubres sus necesidades. Es convenenciero, nada más. En cuanto él aprenda a satisfacer sus necesidades, le vas a caer gorda. Así es que ya deja de estar cuidando eso. Y sí, por eso y en la adolescencia les caemos gordos. Cuando ellos ya empiezan a aprender a satisfacer sus necesidades. Cuando empiezas a vivir sobriamente el codependiente, entonces dejas de estar prestando atención que lo que el otro hace, que lo que el otro dice, que lo que el otro piensa y que lo que el otro siente. No me interesa. Hoy estoy al tanto de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo digo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que tú estés al tanto de ti, que tú estés al tanto de tu cuerpo, que te pongas la ropa que a ti te gusta. Fíjense, las personas codependientes están tan al tanto de los demás que se siguen poniendo zapatos que no les quedan, pero se los siguen poniendo.
y andan ahí con sus callos en sus pies. No les gusta usar esta ropa, pero se la sigue poniendo. Cuando tú ya te amas, te fijas en tu cuerpo, cuidas de tu cuerpo, te vistes como tú quieres vestirte sin buscar complacer a nadie más, más que a ti misma. Y además, ropa cómoda, porque muchas, por con tal de complacer al tumor con ojos, andan usando zapatillas con tal de que estos les las sigan adulando. Oye, si ya te cansaste, ¿por qué las sigues trayendo puestas? Quítatelas. Cuida de tu cuerpo. Nadie lo va a hacer por ti. Cuida de tu mente. ¿Qué le metes a tu cabeza? ¿Chismes? ¿Problemas? ¿Discusiones? Cuida de tu mente. Deja de estar peleando. Deja de estar buscando tener la razón y busca la paz interior. Pero es que yo tengo la razón. Oh, que la canción. Bueno, ok, te damos la razón. ¿Y ahora qué consigues? Ya deja de estar peleando, buscando tener la razón. Mejor busca la tranquilidad. ¿Qué no amas tu mente? Tu espíritu. Ya te dije, canta, baila, viaja, camina, conoce, ve a reuniones. A fiestas, ahorita con este relajo nos mutilaron la vida social, pero bueno, con las personas con las que estás, convive, juega, dale de comer al perro o al gato, baña al perro, lava la pecera, presta atención a ti, presta atención a tus proyectos. ¿Tú qué quieres? Hace poco me decía alguien, es que mi marido dice esto, esto, esto. Entonces yo me le quedaba viendo a la persona y le decía, ¿y tú qué quieres? Pues es que yo le he dicho a él que quiero estar con él, pero es que él. A ver, yo no te estoy preguntando de él, yo te estoy preguntando de ti. ¿Tú qué quieres? No te estoy preguntando si él quiere o no quiere estar contigo. Yo te estoy preguntando, ¿tú qué quieres? ¿Y saben qué triste darse cuenta que una persona codependiente sabe lo que no quiere, pero no sabe qué quiere? Es que él dice que nos demos tiempo. Bueno, eso es lo que él dice, pero ¿tú qué quieres? Es que no sé si esperarlo. Olvídate de lo que él diga. Piensa, ¿tú qué quieres? No me pueden responder. No pueden responder. Cuando una persona codependiente está trabajando su programa, dice, él dice que le dé tiempo, pero eso es lo que él quiere. Yo no doy tiempo. Se acabó. Punto. Él quiere que le dé otra oportunidad. Bueno, eso es lo que él quiere, pero yo no quiero eso. Él quiere intentarlo, pero hoy sé que eso es él. Yo no quiero intentarlo nuevamente. La persona codependiente que empieza a vivir en sobriedad, sabe tomar decisiones y sabe que las decisiones tienen que venir en función de ella. Porque cuando estaba muy enferma, tomaba decisiones en función de satisfacer a los demás. Hoy lo hago en función de satisfacerme a mí. Además, una persona sana que está trabajando su programa no toma decisiones, no piensa en qué van a quedar los demás, pienso, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué deseo yo? ¿Qué deseo yo? Pero también sabe que las decisiones, si afectan a los demás, los va a tomar en cuenta, pero no, los va a avisar, pero no les va a pedir permiso. Toma la decisión. Sabe que la mejor decisión es la que toma. Sabe que arrepentirse es lo peor que puedes hacer. Nunca te arrepientas de lo que hagas, jamás.
Esas son ideas de las iglesias. Yo te digo, nunca te arrepientes de lo que has hecho, jamás. Porque gracias a que hiciste lo que hiciste, aprendiste algo que no lo hubieras aprendido de otra forma. Nunca te arrepientes de lo que hagas. Aún lo que hayas hecho, lo haya agarrado la otra persona de pretexto para justificar su partida. Nunca te arrepientes. Y si la gente está contigo, es por decisión de la gente. Y si no está contigo, es por decisión de la gente. Tú no tienes nada que ver con las decisiones del otro. Como tú hoy has aprendido a tomar decisiones y que nada tienen que ver con el otro, tienen hoy que ver contigo. Cuando vives sobriamente y eres una persona codependiente, sabes que dejar libre a los demás te lleva a que regrese tu libertad. Como ya no le andas cuidando el pájaro al marido, ya tienes más, ya lo soltaste, ya es libre, tú también ya eres libre. No les digo de aquella señora que decía, es que tengo una camioneta nueva. Pero me contaba que ahí donde vive, que luego los carros, los niños y que los asaltan y que los roban y que la preocupación. Y cuando llegaba aquí me preguntaba, ¿y qué aquí no roban carros? Todo eso. Entonces yo le quedé viendo y le dije, tú no tienes una camioneta. La camioneta te tiene a ti. Tú no tienes un auto. Hay gente que no tiene un auto. El auto los tiene a ellos. Hay gente que no tiene dinero. El dinero te tiene a ti. Tú no tienes una pareja. La pareja te tiene a ti. Desde el momento en que la estás queriendo controlar. Tú no tienes una relación. Tu relación te tiene a ti. Cuando empiezas a soltar a la gente porque no te debe de dar tiempo de estarla controlando, cuando tú estás al tanto de ti, cada día eres más libre. Dejas de salvar a los demás. Sabes que la mejor ayuda que le puedes dar a un ser humano es enseñarle que no necesita ayuda. Es la mejor ayuda que le puedes dar a un ser humano. Es enseñarle que no necesita ayuda. Una persona codependiente sabe que tenemos que enseñarles a los demás a que aprendan a vivir sin nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a vivir pensando en nosotros. Dicen, eso no es egoísmo. No, no es egoísmo. El egoísta hace las cosas para los demás, pero no por amor a los demás, sino por lo que vaya yo a sentir si le pasa algo a los demás. Por eso los cuido. Porque si les pasa algo, a mí me va a doler. Y como no sé qué hacer con este dolor, por eso mejor los cuido. Para que no me vaya a doler a mí. Ellos me valen un comino. Lo que importa es que yo no vaya a sentir dolor. Porque además, como no sé qué hacer con lo que siento. Por eso lo primero que tenemos que aprender es a saber qué hacer con lo que estamos sintiendo, a saber qué hacer con lo que estamos pensando, a saber qué hacer con mis recursos, a saber qué hacer con mis capacidades, a saber qué hacer con mi vida y dejar en paz la vida de los demás. Al dejarlos libres, tú eres libre. Crecer espiritualmente a través de un programa de 12 pasos es maravilloso. Es ser tú. Es convertirte en lo que eres. No en lo que creías que eras. Es convertirte en lo que eres. Esto es bien importante saberlo. Porque al final el codependiente busca algo que yo un día comentaba en una de mis transmisiones. La persona codependiente busca un poder externo y se llena de poderes externos. ¿Qué es un poder externo?
Bienes materiales, un carro, una casa, dinero. Un poder externo es el que tiene un empresario, un político, un profesionista. ¿Por qué? Porque el político, su poder es la política. Y mientras gane su partido, pero el día que pierda su partido, ese día su poder se acaba. El poder que tiene un empresario, pero cuando su empresa quiebre, se acabó el poder del empresario. El poder que tiene, el poder que tienes es porque tienes bienes materiales, pero el día que pierdas tus bienes materiales, se te acabó tu poder. Por eso cuidas esas cuestiones externas. O el poder que tiene una joven. ¿Por qué? Porque está joven. Pero, ¿y qué va a pasar el día que pasen los años encima? Y las señoritas, las niñas que ahorita tienen 5 o 10 años, que en 10 años van a tener 15, 20, y esta va a tener 30, 40. Por eso muchas tienen miedo a la vejez. ¿Por qué? Porque fincan su valor, fincan su valía en cuestiones externas, como es el puerco, perdón, el cuerpo, como es el dinero, como es el poder, como es el prestigio, porque piensan que valen nada más por eso. Piensan que valen nada más por eso. Pero esos son poderes externos. Y es clásico, una persona que tiene un vacío en el alma, quiere llenarlo con cuestiones externas, que fue algo que les comentaba. Cuando una persona está sobria, sabe que ese poder externo, ese es temporal. Y que tengo que aprovechar cuando tengo un poder externo para desarrollar mi poder interno. ¿Y cuál es mi poder interno? El poder interno es desarrollar mi capacidad de comprensión, desarrollar mi capacidad de amar, desarrollar mi capacidad de perdón, de entendimiento, mi compasión, la puntualidad, la integridad, la honestidad. La honestidad. Desarrollar mi capacidad de amar incondicionalmente. Desarrollar mi capacidad de amarme. Aprender a recibir. ¿Y cómo aprender a recibir? Perdonándome por lo que viví, por lo que hice. Porque por eso a veces no nos merecemos, porque no nos hemos perdonado lo que hemos hecho y pensamos que no somos merecedores. Y cuando estamos a punto de conseguir lo que queremos, nos boicoteamos. ¿Por qué? Porque no me he perdonado y tengo que sufrir más para poder merecérmelo. No. Desarrolla tu capacidad. Esos son poderes internos. Desarrolla tu capacidad de compartir. ¿Qué estás compartiendo? Porque que tú compartas, el que tú sirvas, el que tú des, el que tú entiendas, eso, entre más conocimiento, fíjate, conocimiento, el conocimiento hace que el ego se sienta bien. Porque el ego se alimenta de ignorancia, pero si le das conocimiento, el ego se abre. Pero si además ese conocimiento lo llevas a la práctica, se convierte en sabiduría. Y la sabiduría hace que tú sometas a tu ego. Estudia. Estudia. La ignorancia genera miedo. Pero métete a los estudios. Estudia tu enfermedad. Lee. A veces les digo, cuando doy los talleres, lo más importante son los estudios. Tus estudios. Estudia, lee. La gente no lee. Les digo tus estudios. ¿Qué no entiendes que lo importante que es el estudio? 5 minutos más, doctor. Es tu estudio. Porque, escucha la palabra, estudios, 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 porque el ego se alimenta de ignorancia,
tu ser, tu esencia, tu Dios interior se alimenta de estudiar, empezando por ti, continuando con tu enfermedad, pero empezando por ti. Cuando vives libre, alejado de apegos, entonces toda tu energía se va enfocando en lo que tú quieres. Y entonces ya no sería esas tres preguntas universales como en su momento se manejaron: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? No. Es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y en quién me quiero convertir? ¿En quién te quieres convertir? Cuando tú ya eres tú. Porque qué triste es que en tu vida tú no existas. El codependiente no existe en su propia vida. Quien ha tomado su vida ha sido un piloto automático. Pero cuando te pones a trabajar un camino espiritual como los 12 pasos, entonces le pones existencia a tu vida. Y cuando un ser humano le pone existencia a su vida, entonces elige la vida que quiere vivir. Y no va a andar diciendo: ay, lo que Dios diga, taruga, Dios está dentro de ti. Porque quien ha recorrido los 12 pasos, al final va a descubrir que la voluntad de Dios y la tuya era la misma. Solo que había un ego que había que reducir. Había que reducir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, que vengan las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, doctor. En lo personal le doy las gracias. Tengo 2 años también siguiéndolo en YouTube. Gracias también a la recomendación de Sophie Onadez, que me decía que lo siguiera mucho en el Habanero en YouTube. Muchas gracias. Y a Gracias a continuación, mi Dios. compañera Tere va a seguir con el lineamiento de las preguntas. Compañeros, pueden levantar la mano. En la parte inferior derecha hay 3 puntitos. Después hay una opción de levantar la mano. Pueden ir levantando la mano para las preguntas o mandarlas en el chat. Y aquí tengo una pregunta que dice: ¿cómo procesar el síndrome de abstinencia luego de una ruptura amorosa? El síndrome de abstinencia o estado de supresión es precisamente ansiedad. La ansiedad de que no reconozco lo que siento y entonces lo guardo, lo reprimo. Yo les he dicho, lo que tú tienes ante un síndrome de abstinencia es ansiedad. ¿Por qué tienes ansiedad? Porque estás removiendo el dolor del pasado que nunca trabajaste. Sácalo, llóralo, háblalo. Llóralo, sácalo. Vomítalo, lo que piensas, lo que sientes, qué quisieras decir, qué quisieras hacer, qué sientes, llóralo. Claro, a veces los mecanismos de defensa, como la negación, nos dice, como, bueno, sí, yo, pues sí me duele, hoy entiendo, pero hoy que soy papá o que soy mamá. Hoy entiendo a mis papás, ya, deja de justificar. Deja de justificar. Sí, hoy que eres mamá y papá los entiendes, pero esa niña que fuiste de 6, 8, 10 años no lo entendía y es la que está ahí adentro sufriendo. Sácalo, llóralo. Y cuando tú te conectas con ese dolor y lo sacas, ahora sí, disminuye la ansiedad que te da ese estado de supresión. Gracias. Compañeros, vamos a procurar hacer preguntas concretas para que nos dé tiempo. Rose, adelante, por favor. Gracias, Tere. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Usted habló en lo que nos compartió acerca del perdón hacia nosotros mismos. Y es
como usted lo dijo, todo un proceso. ¿Por dónde se empieza, doctor? Por el primer paso y se concluye en el octavo paso. Mamacita, no hay recetas. Ese es el problema del codependiente y del neurótico. Somos bien huevones y perezosos para trabajar, para leer, para asistir, para servir, para compartir. ¿Cómo elevo mi autoestima? ¿Cómo consigo la aceptación? ¿Cómo? No hay recetas. No hay. Ese tipo de preguntas son clásicas, porque si lo que quieres con una pregunta es tener la receta mágica, no existe. Es un proceso que empieza desde el primer paso, reconocer mi problemática, y culmina en un octavo paso. En un octavo paso, cuando al eliminarse mis resentimientos en el octavo paso, al mismo tiempo se está eliminando dentro de mí el entendimiento y la comprensión de otros, me lleva al entendimiento y la comprensión propia. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Pero es un proceso. ¿Vale? Dale. Gracias, doctor. Gracias a Dios. Tenemos aquí otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo se quita o cura la despersonalización o desrealización? Ahí está. Un programa de 12 pasos, desde el primero hasta el 12. O sea, son preguntas clásicas de gente que no trabaja. Son preguntas clásicas de gente que quiere todo fácil, cómodo, placentero. Y yo lo dije en el compartimiento. Esto es de hombres y de mujeres. Esto es de trabajo, esfuerzo, constancia y dolor y gran severidad contra el ego. Esto es. Y es un trabajo de mínimo 2 años. 2 años. Pero eso sí, vas a tener 100 veces más de lo que invertiste. Pero es de mucho trabajo. ¿Cómo voy a conseguir ponerle existencia a mi vida? Es un camino, por eso se llama programa. Porque con ese programa vas a reprogramarte. Te vas a desprogramar y te vas a programar. Pero son 12 pasos. Ahí en el canal de Visión Colectiva Radio acabo de terminar una serie de programas que se llaman Un Viaje a Través de los 12 Pasos. Pueden tomarlo. Ahí está, Visión Colectiva Radio, YouTube. Acabo de terminarlo el martes antepasado. Para quien lo quiera ver, es un proceso. Es un punto de vista, claro. Hay muchas formas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Escribieron aquí otra cosa en el chat. Dice, ¿alguna vez oí decir a usted que cuando se separa un codependiente y un dependiente, regularmente el dependiente se levanta más rápido? ¿Por qué sucede eso? Bueno, generalmente un dependiente llega a tener inclusive adicciones químicas, pero el codependiente tiende a levantarse, más que levantarse rápido, es más, no es por rapidez, es más fluido su crecimiento. Es más fluido su crecimiento, ¿por qué? Porque las relaciones interpersonales se van, es lo que más se va practicando, Entonces, la práctica hace el maestro, aprender a relacionarte. Sin embargo, un dependiente, por ejemplo, el alcohólico deja el alcohol y abre la caja de Pandora. El alcohol era un síntoma. Le quitas el alcohol y se da cuenta que es miedoso, resentido, iracundo, baja autoestima, acomplejado, infantiloide, síndrome de Peter Pan, miedoso, putañero, nalgas pronta, o sea, infinidad. Es más difícil. De hecho, muchos por eso nada más tapan la botella, pero siguen igualitos. Pero no imposible.
Gracias. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Hay aquí una, no es pregunta, más bien es como una petición. Dice, ¿podría regalarnos un poquito más de su punto de vista sobre las clases en línea? Si es que esto es virtual, ustedes saben muy bien, los que son profesores, porque de seguro me lo preguntó, o una mamá, una profesora, los niños aprenden jugando. Los niños aprenden mejor jugando. Los niños aprenden mejor si tienen al profesor ahí. Y el profesor usa todas sus capacidades, expresión facial, expresión corporal, tono de voz, contenido, material didáctico. O sea, hay más herramientas detrás de una máquina. Un niño se aburre. Además, ¿ya viste cómo le atiné? Es que ya me escribió que es ambas, que es profesora y mamá. Además, tú sabes muy bien como profesora que el hogar a veces no tenemos ni siquiera las condiciones para que un niño haga la tarea, pues mucho menos a veces tienen las condiciones para estudiar. ¿Por qué? Porque el niño puede tener la computadora aquí y la mamá viendo la novela o el papá viendo el fútbol. Entonces, a veces no tiene ni las condiciones para poder estudiar. No, no va a servir eso. Es más, está viendo, hay mucha deserción. He visto casos, apenas vi un chat de mamás con la maestra y el chat de una mamá intolerante de plano escribió, así se los digo, dijo, maestra y todos los profesores vayan a chingar a su madre. Y botó el chat, así, de plano. ¿Por qué? Pues porque está desesperada, porque antes tenía un lugar donde dejar a los hijos y ella hacer lo suyo, y ahora tiene a los gremlins ahí en su casa todo el tiempo. Así. Y aparte los maestros cobran y los que trabajan son los padres. Y bueno, hay infinidad de situaciones y que algunas las ignoramos además. Entonces, no va a funcionar. No va a funcionar esto. Se está viendo, va a haber mucha deserción. De hecho, muchos padres que he escuchado dicen que se pierde este año, lo meto hasta el año que entra. Punto. Nunca se considera que no todos los niños tienen capacidad para tener una tablet, una computadora o inclusive un celular. Nunca se considera eso. Y sus clases que han dejado en las pantallas, ahí la televisión abierta y la televisión cerrada, la verdad, parece telesecundaria. No va a funcionar. Aparte de que, bueno, hay otras cosas detrás. Gracias. Compañeros, otra pregunta. Es sin miedo al éxito. Luis Alfonso, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ya lo abrí. Buenas noches, soy Luis, soy codependiente, Luis Alfonso. Buenas noches, José, Carlos. Muchas gracias por tu información, como siempre, muy atinada. Yo me chuté tu programa del viaje por los 12 pasos que acabas de mencionar. Está excelente, me aclaró muchas cosas. Gracias. Y la pregunta que quiero hacerte es lo siguiente. Cuando mencionaste el poder externo que es temporal y el poder interno no lo es, y es cuando debemos aprender a desarrollar, a desarrollarlo a través de saber amar, compartir y demás. Antes habías mencionado algo que no lo anoté, no lo capté. ¿Cuándo se sabe lo que hay que hacer con lo que se siente, con lo que se vive, con lo que se piensa, con lo que se tiene? ¿Cuándo es ese momento que ya se llega a saber lo que hay que hacer con esas cosas? Yo no lo capté, perdón. Es expresarlo en tu grupo, empezar por expresarlo en tu grupo, revalidar, tienes derecho a estar enojado, tienes derecho a sentir dolor, tienes derecho a expresar tu inconformidad y puedes empezar por practicarlo en tu grupo. Ahorita, pues bueno, de manera virtual, de manera virtual, Sí. pero Sí.
Ese es eso, reconocer esto es lo primero que tenemos que hacer. Y en segundo lugar es hacerte cargo de tus necesidades físicas, mentales y espirituales. Necesidades físicas, mentales y espirituales. Soltar a los demás y fincar tu valor en ti. Y fue cuando hablé, pero no en poderes externos, sino, bueno, sí usar el poder externo, pero para desarrollar poderes internos, porque el poder externo un día se va a acabar. Y cuando yo desarrolle ese poder interno, entonces voy a tener la capacidad, ahora sí, de poder empezar a trabajar y desarrollar un poder divino. Que ese no les hable, porque son tres poderes, interno, externo y divino. Muchas gracias. Gracias a Dios. Brenda, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Brenda, soy codependiente. Hola, Brenda. Mi pregunta es, por ejemplo, cuando, porque a mí me pasaba mucho, que me decían, ¿no te das cuenta cómo te está hablando? Te están ofendiendo. Si alguien te dice eso, no, yo ya lo hubiera mandado a la fregada, ¿no? Cuando, por ejemplo, no puedes percibir que otro te agreda, que es algo del deber ser para ti como persona, ¿cómo poder poner ese equilibrio en tu vida para decir, oye, esto si no lo permito, ¿no? O realmente sí me está agrediendo o no me está agrediendo, yo no lo siento como agresión. Entonces, ¿cómo poner ese punto medio de decir, no, si sí si me está dañando íntegramente? O de plano no me está dañando, no me afecta lo que dice. Mira, esto es muy subjetivo. A lo mejor la que se sintió ofendida fue la otra persona. Y ella percibió la ofensa, ella lo pudo haber tomado personal, y tú no. Pues es cuestión de percepción. Pero también es cierto que el codependiente llega un momento en que se acostumbra tanto al dolor que no se percata cómo vive. Y a veces vive muy mal. Y es tratado muy mal, pero no se percata. Cuando uno empieza a desarrollar este tipo de aspectos de, a través de un camino espiritual, los estudios y estudiar y conocerte, y convertirlo en sabiduría. Sabiduría viene de la palabra sabor, darle sabor a tu vida, o sea, aplícalo. Entonces, desarrollamos también nuestra manera de pensar. Hay tres tipos de pensamiento: pensamiento concreto, pensamiento abstracto y pensamiento hipotético deductivo. Ajá. El pensamiento concreto es un pensamiento infantil. El pensamiento abstracto es un pensamiento de adolescentes. Y el pensamiento hipotético deductivo es un pensamiento de adultos. Entonces, a veces yo conozco muchos adultos que todavía están en pensamiento concreto. Y lo dice la literatura, inclusive de Alcohólicos Anónimos. Y una característica que tiene el pensamiento abstracto es que aprendemos a entender los dobles sentidos y la intención de la otra persona. Entonces, o no has desarrollado tu pensamiento abstracto, o la otra persona todo lo toma personal. Entonces, yo mejor te sugiero que te pongas a trabajar tu problema, porque si algo es bien cierto es que el codependiente aguanta mucho con tal de que la gente esté con él. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Gracias a Dios. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la mejor recomendación para manejar la necesidad sexual en el periodo de abstinencia? ¿Puede separar esa necesidad física de lo emocional? Bueno, ¿o tiene que estar completamente relacionado? Para empezar, todo va relacionado. No puedes separar mi vida espiritual, mi vida sexual,
Padre nuestro y por acá qué rico está esto. No, 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 no. No empecemos con este tipo de cosas porque esos son apadrinamientos de jodidos. Si ya a ti te apadrinaron mandándote en abstinencia, cámbiate de madrino de padrino. ¿Por qué? Porque no podemos separar la vida emocional, la vida física y la vida sexual. Somos seres humanos integrados. Si estás en abstinencia, es porque no has desarrollado responsablemente tu capacidad para satisfacer tus necesidades. Si estás por abstinencia por una enfermedad de transmisión sexual, temporal, bueno, entonces no va a ser siempre. No va a ser siempre. Pero cuando yo les digo, si es abstinencia porque te dijeron, mándalos por un tubo. Tú satisfaces tus necesidades sexuales. Es que no tengo con quién. Ingéniatelas. Ingéniatelas. Hay con pilas. Hay eléctricos. Hay con lucecitas. Diferentes colores, tamaños, sabores, transparentes. Hay de ingénieselas. Use su creatividad. Pero no me puede venir a decir, ay, es que como mi marido no me da, yo estoy insatisfecha. Es como decir, como no me dejó gasto, no comí. Pues póngase a trabajar, señora. Igual, igual los hombres. Es que mi mujer me cierra las piernas y no quiere, pues ella. Yo por eso siempre les digo, dependan de un pene, pero no de un hombre. Dependan de una vagina, pero no de una mujer. Y bendito Dios, todas las mujeres tienen vagina. Y bendito sea Dios, todos los hombres tienen pene. Para que no ande haciendo dependencias a un bulto. A una persona, pues. Al otro bulto, sí. Pero ingeniéselas. O sea, no puede decir como que, ¿qué hago? Es como si me dijeras, es que no comí. No comiste porque no quisiste. Qué irresponsable eres contigo. Ponte a trabajar. Es que no he tenido sexo. Qué irresponsable eres contigo. ¿Me explico? Vamos. ¿Y Dios no me castiga? No, Dios no te castiga. Te echa la mano. Pero si tú no te mueves, Dios no se mueve. Otra pregunta dice, ¿qué relación tiene el cáncer con la codependencia? Bueno, con el cáncer, con la codependencia no, pero sí está comprobado que emociones que vibras denso, como el odio y el resentimiento, generan cáncer. Ese es el vínculo que hay. Otra pregunta dice, ¿nos podría hablar del poder divino al que se refiere? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, cuando ya tienes un poder divino, entonces lo que tú ordenas lo creas. Pero porque eres una persona íntegra, de palabra. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, no, mejor no les pongo ejemplo, mejor les digo qué es. Porque eso es un proceso. Ya ves, la gente hace las cosas, pero sin conocer el proceso. Poder divino es cuando en una ocasión, y ahí tengo por ahí amigos que me están escuchando y saben y conocen esa historia, un día yo dije, Señor, tienes un gran problema conmigo, porque yo voy a ir a Argentina. ¿Cómo? No sé. Ese es tu gran problema, Señor. Tienes un pedo conmigo enorme. Porque tú me vas a llevar a Argentina. ¿Cómo le hagas? Tú eres Dios. Tú tienes infinidad de recursos para hacerlo. Infinidad de recursos para hacerlo. Tú. ¿Y sabes por qué lo tienes que hacer, Dios? Porque yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Y lo que a mí me corresponde es, de las tantas cosas, vivir íntegramente.
y que mi palabra esté sostenida con hechos. Cuando tú vives íntegramente y tu palabra está sostenida con hechos, y además, has desarrollado poderes interiores, se crea lo que buscas. A la semana siguiente me hablaron de Buenos Aires. Un mes después, ya estaba mi viaje para irme a Roldán, Argentina. Y de hecho, ahí cerré mis peticiones. Yo quería ir a tres lugares el año antepasado. Tres lugares, ¿cuáles eran? Bolivia, Perú y Argentina. Y el último fue Argentina. Y ahí cerramos. ¿Por qué? Ah, porque además lo más importante es una persona que no tiene dinero hizo ese viaje. ¿Cómo lo hizo? Ahí está la magia. Ahí está lo divino. Ahí está lo divino. Pues cuando desarrollas el poder divino, entiendes cómo lo hizo Jesús de Nazaret. No necesito dinero para hacer lo que hizo. Y ahorita hicieron otra pregunta. ¿Y qué es vivir íntegramente? Que lo que digo, lo que hago, lo que pienso y lo que siento vaya en una misma dirección. Eso es vivir íntegro. Y la integridad hace que tu poder se desarrolle. Si no vives íntegramente, no hay poder divino. Respondido a las dos preguntas que hicieron por ahí. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Mi nombre es Tere. Tere. ¿Qué es una habilidad o un recurso interno? Un poder interno. El poder interno es que seas leal, que seas íntegro, que seas honesto, que seas servicial, que seas compasivo, que seas generoso, puntual, responsable, amoroso. Esos son los poderes internos. Y hay gente que prefiere tener poderes externos que desarrollar los poderes internos. Por eso mucha gente tiene poder externo y cuando se le acaban, la gente le da la espalda. Porque cuando tuvo poder externo, fueron arrogantes, prepotentes, sangrones, payasos, altaneros, majaderos, egoístas. Y cuando se les acabó su poder, nadie les hizo caso. Pero si teniendo ese poder no te gana el ego y además desarrollas el poder interno, aún se acabe tu poder externo, la gente sigue contigo, la gente sigue a tu lado. Y si además desarrollas el poder divino, además la gente te sigue. Y tienes que seguir compartiendo. Y mucha gente está muy preocupada en amarranar sus nalgas en un sillón viendo tele que en vez de estar sirviendo, que en vez de estar compartiendo. Entonces, eso es la integridad. Las cuatro cosas hacia la misma dirección. Vale. Bueno, vámonos. Hay otra pregunta, si te da falta. Sí, hay una última pregunta. Dice, ¿cómo construir un poder divino? Bueno, ya lo acabo de decir, siendo íntegros. Si no eres íntegro, no tienes poder divino. Tienes que ser íntegro. Además, hay otros procesos que hay que ir manejando, como algo que yo enseño en los grupos de psicoterapia y en los talleres que doy. Por ejemplo, para conseguir lo que quieres tienes que renunciar a lo que amas.
Dicho de otra manera, para hacer posible lo imposible, tienes que hacer imposible lo que ya era posible. Así. Qué bueno que quedó grabado. Parece trabalenguas, pero así es. No puedes conseguir lo que quieres si no renuncias a algo que amas. Nuestros ancestros lo llamaban sacrificio. Sí, hay que sacrificar algo. Y si no lo sacrificas tú, la vida te lo quita. Pero todo no lo puedes tener. ¿Para qué? Para que aprendamos a tener el ego abajo cada que consigamos algo. Entonces, es un proceso, algo que hay que enseñar y que la gente que está conmigo, que está aprendiendo todo esto, bueno, lo aplica. Pero eso, o sea, son cuestiones más profundas y que yo sugiero que esto se haga después del onceavo paso. Que recorras primero tus otros pasos. Como yo a veces les digo, los 12 pasos son para sacar al buey de la barranca. Y después del 11 en adelante, y otras enseñanzas como iniciación, son para al buey que ya sacamos de la barranca, ponerle alas y convertirlo en un Pegaso y que vuele. Pero primero tienes que practicar 12 pasos. Primero. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu compartimiento. Compañeros, el día de hoy tuvimos al psicólogo Carlos Escamilla con nosotros. Vamos a cerrar la junta del día de hoy. El tiempo se nos ha terminado para concluir esta sesión. Me gustaría decirles que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales, por lo que pueden quedarse con lo que les agrada y desechar el resto. Todo lo que han escuchado fue dicho con reserva, de modo que debe considerarse confidencial. Mantengamos en el ámbito de esta sala y en la intimidad de nuestra mente. Evitemos la crítica, la censura y la murmuración para que la confianza florezca entre nosotros y podamos expresar sin ningún temor nuestras vivencias. Que la comprensión del amor y la paz sean el espíritu de nuestro grupo. Les agradecemos nos hayan permitido coordinar esta sesión y los invitamos a nuestra estación de cierre. Si gustan abrir sus micrófonos para decir juntos la oración. Agradecemos a nuestro poder superior por todo Dios, aquello que por todo lo que hemos recibido. Que al concluir, ven, ahorita me conecto con ustedes, que lo que ya están terminando es cerrar la junta acá. Recuerdo que nos mantenemos Para con informar un nuestras poquito propias sobre los conclusiones, compartimientos, que ya su cerró la aportación, agenda y se viene el compañeros, año que entra. la séptima Ahorita me sesión. quedo con ustedes. Y ahora los invito a que hagamos juntos la cadena de unidad para decir la oración de la serenidad y de la responsabilidad. Dios, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Responsable cuando cualquiera y donde quiera que extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de coda desde ahí, por eso soy responsable. Bueno, yo me retiro. Muchísimas gracias, bendiciones y muchas felicidades. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya me salí. Y bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, el día de ayer se abrió la agenda. Y ayer mismo nada más duró como 2 horas abierta y se cerró, se llenó de volada. Compartimientos, voy a tener la Ciudad de México, pues sí, cuando ya se pueda ver algunos lugares. Mientras, pues van a ser de manera virtual y cuando sean de manera virtual, pues los voy a invitar. De esta manera, conectándolos por
Visión Colectiva Radio y por mi Facebook, Facebook Live. Entonces, bueno, ya está llena la agenda para el año que entra, o habían pocos espacios, la verdad, porque los grupos que tenía este año quedaron pendientes y, bueno, se pasaron para el año que entra. Esperamos en Dios que ahora sí podamos cumplir con lo prometido. Y, bueno, tenemos para finales de este mes un taller, tenemos en California y tenemos un taller aquí en la Ciudad de México, en Morelos, que es el taller número uno de las enseñanzas que estamos. El taller número uno, que se va a hacer en noviembre. Entonces, voy a subir la información, parece que ya está en mi página pública, la voy a subir en la página privada de Facebook, ¿vale? Bueno, pues, cuídense mucho. Otra cosa, ya no doy consultas, acuérdense que yo ya no doy consultas por los pacientes y expacientes de nuevo ingreso, ya no. Cuídense mucho, buenas noches, bendiciones, los dejo porque tengo mucha tarea que hacer. Hasta pronto. Bye.